Quinta y última observación. No me quiero adentrarme mucho en esta discusión sobre las formas de democracia. Si tengo que ser muy pedagógico y simplificador, diré que hay tres grandes proyectos democráticos. El primero es el de la democracia representativa o delegativa. Implica delegar en otros aquello que se supone que en principio deberíamos retener en nuestras manos. La democracia liberal, la democracia burguesa, es una democracia representativa. La segunda fórmula es la democracia participativa. Yo entiendo que es una especie de corrección de la democracia representativa, que implica el despliegue de mecanismos más activos de participación de la población, a través, por ejemplo, de la organización frecuente de referendos, a través de lo que se llaman presupuestos participativos. La tercera y última forma de democracia es la democracia directa, aquella que en esencia no se sienta en la delegación, o en su defecto, que acepta formas de delegación sometidas a controles extremadamente estrictos. Creo que la lógica de la autogestión se vincula ontológicamente con la democracia directa. Y creo que la perspectiva de esta última es la única en la que no hemos trabajado en serio a lo largo de demasiado tiempo. Conocemos perfectamente cuáles son las secuelas de la democracia delegativa y representativa. Pero me temo, repito, que no le hemos dado su oportunidad a la democracia directa. Alguien ha hablado de la perspectiva de lo estatal controlado por el pueblo. Claro, la discusión correspondiente depende mucho de qué entendamos por lo estatal. Y asumo que aquí los problemas son ciertos. Pero en sí misma la fórmula, a mi entender, chirría. Lo estatal, por definición, no puede ser controlado por el pueblo. Los estados acaban por segregar estructuras independientes, autónomas de lo que decide la población. No solo eso, en realidad han surgido para eso, específicamente, para representar los intereses de la minoría dirigente en la sociedad correspondiente. Acabo. El debate sobre la autogestión, la socialización y la democracia directa, tenemos que mirarlo con lo que Eduardo antes ha llamado ojos de futuro. ¿Y qué implica esto? Que tenemos que asumir un cambio sustancial en la condición de nuestra sociedad. ¿Un cambio en qué línea? La descentralización, la desurbanización, la destecnologización, la descomplejización, que generan escenarios propicios al despliegue de fórmulas de democracia directa autogestionaria. Me quedo con uno de ellos, lo de la descomplejización. En buena medida, somos cada vez menos dependientes porque hemos aceptado sociedades cada vez más complejas. Si queremos recuperar independencia y capacidad de decisión, tendremos que perfilar sociedades menos complejas. En uno de sus últimos libros, Ramón Fernández Durán volvía a machacarme sobre una idea que tiene mucho que ver con esto. Decía, muchos de los desheredados del planeta, habitantes de los países del sur, se encuentran paradójicamente en mejor posición que nosotras para hacer frente al colapso que se avecina. ¿Por qué? Viven en pequeñas comunidades humanas. Han mantenido una vida social mucho más rica que la nuestra. Han preservado una relación mucho más fluida con el medio natural. Y en último término, y paradójicamente, son mucho más independientes que nosotras. ¿Qué ocurriría en un país como el nuestro si dejasen de llegar los suministros de petróleo? No es una hipótesis imaginaria. Todo esto se desmoronaría del día para la noche. Y esto significa que si queremos realmente poner en marcha proyectos de autogestión, tendremos que apostar por una progresiva descomplejización de estas sociedades que, con toda evidencia, se nos han ido de la mano. ¿Qué tendrá que ver eso
con la autogestión que realizan los obreros que ocupan una fábrica, absolutamente nada. Pero el contexto determina, en muchas ocasiones, cuáles son los objetivos, los fines, los modos y las pautas con los que llenamos de contenido una palabra. Por lo tanto, a mí se me antoja difícil avanzar en poder construir una alternativa donde la autogestión sea un eje esencial del desarrollo si no somos capaces de contextualizarlo y de ver a qué está sometido, en qué reglas del juego trabaja. En nuestro sistema, las reglas están determinadas y los que realizan esfuerzos en otras áreas lo tienen que hacer a contracorriente, es decir, con un sobreesfuerzo para poder materializar aquello que no está previsto en el esquema vigente. Por eso comentaba antes que sí me parecía un punto de reflexión cómo empezamos a pensar por dónde hemos de transitar. Es decir, cómo actuamos en este sistema para crear otras cosas con esos ojos de futuro y construir otro sistema. Se han planteado aquí alguna referencia que yo creo que son válidas, ¿no? Los ejemplos de autogestión en nuestro país, fundamentalmente a partir de la guerra civil, se dieron en los grupos de resistencia. Efectivamente, las organizaciones clandestinas, fueran del signo que fueran, se tenían que autogestionar, sin ninguna duda. Proceso que fue liquidado con la institucionalización que se llevó a cabo en la transición. Ese proceso terminó de liquidar prácticamente todas las experiencias positivas de una autoorganización y una autogestión cooperativa. Cuando hablo de cooperativa no me refiero a la fórmula concreta de GAG, de cómo es una cooperativa, sino de cooperación entre los integrantes de un colectivo. Y perduraron algunos rasgos que fueron sistemáticamente liquidados, pero que dieron alguna medida del potencial de esa fórmula, que se basaba en pilares muy elementales, en cuestiones muy elementales. Se ha citado el tema de las asociaciones como organización autogestionada, también liquidada en ese proceso de institucionalización. Entre otras cosas, por citar una que sí conozco de cerca, en Madrid hubo una operación de barrios que se remodelaron, se tiraron los edificios y se construyeron otros nuevos. Están afectados 28 barrios y en aquel momento 38.000 familias, que después subieron a más. Y hubo que construir un programa único dentro de la diversidad. Cada barrio reunía condiciones muy diferentes. Había barrios de 200 familias y había barrios de 12.000 familias. Pero se entendía que solo con un objetivo único y con un programa único era posible encontrar solución para todos. Porque esa fue una de las primeras premisas, que haya solución para todos. No puede quedar nadie excluido. Y se organizaron de forma autogestionada. Ellos decidieron las normas con las que se iban a regir en esa batalla y ellos decidieron cuáles eran los objetivos que se pretendían conseguir y ellos decidieron que iban a participar en el control de esa operación. Es decir, que hubo que conseguir la legislación que lo amparara, hubo que conseguir los presupuestos que respaldaran esa operación, pero además hubo que conseguir que el Estado, la Administración, aceptara que tenía que compartir las decisiones con los afectados.
No es el momento aquí, eso supuso un esfuerzo de lucha importante, supuso algún muerto de por medio, pero supuso además un esfuerzo enorme de organización, porque por primera vez era la gente la que tenía que tomar decisiones sobre su destino. En un aspecto parcial, en un aspecto local, pero era así. Finalmente, esa operación fue un éxito y ahí están todos esos barcos. La tragedia es que eso no perduró, ni sirvió de ejemplo para otros. Pudo mucho más la dinámica institucionalizadora e integradora de todo ese esfuerzo autogestionado por un esfuerzo tutelado, como se ha mencionado aquí, donde ya intervienen las subvenciones, el tutelaje, que deshace todo lo construido y de forma autogestionada. Y en ese camino, camino que en este caso era de un final conocido, y se sabía a dónde se quería llegar y cómo se quería llegar, realmente se utilizaron cuatro elementos que definían en ese marco la autogestión. Y era que se consideraba que tenía que ser colectiva, organizada, con poder de decisión y que asumiera tareas propias. Esos cuatro elementos fue la fórmula que se aceptó por todas estas organizaciones y que, a mi modo de ver, dio lugar a que se formulara en términos de éxito, que realmente saliera bien